Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas. Vamos a iniciar esta rueda de prensa. Voy a iniciar con algunas cuestiones logísticas. En principio, comentarles que contamos con la presencia de tres instituciones. Le daremos la palabra a los panelistas en orden de participación. Cada uno tendrá una intervención máxima de 10 minutos y las autoridades que nos acompañan es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo. También nos acompaña Jeremy McGillivray, que es el jefe adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones. Y Daniela Valarino, que es la oficial a cargo de la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Posterior a la participación de estos tres ponentes, les pediremos amablemente a los representantes de los medios de comunicación que puedan utilizar la mano electrónica donde dice Raise Hand para que puedan solicitar alguna pregunta. Su participación será conforme al orden en que lo soliciten. Y de igual forma, pueden hacer la solicitud mediante el chat que se encuentra a un costado de su panel. Les pedimos mantener silenciados sus micrófonos y podemos iniciar con las palabras de Miguel Ángel Mora Marrufo. Por favor, presidente, si nos quiere dar su mensaje. Claro que sí, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por atender esta convocatoria, esta rueda de prensa para presentar un programa integral, un programa que tiene vasta sustancia y que para ello quiero agradecer en primera instancia al Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Organización Internacional de las Migraciones, a todo el Sistema Universal, porque han sido quienes han colocado la iniciativa y la plataforma para poder impulsar estos trabajos con el sector gubernamental y con el sector empresarial. Entonces, estamos muy agradecidos y nos congratulamos. Es una iniciativa a la que se suma con total proactividad también la Comisión Estatal de Derechos Humanos con los aliados y las estrategias que hoy estamos implementando ya como parte de la agenda propia de la Defensoría de Derechos Humanos en Baja California. Como todas y todos ustedes saben, la migración es parte de la idiosincrasia de Baja California desde antes de la colonia. Creo que hoy hay escenarios que nos permiten plantear nuevos esquemas de integración, de inclusión social y laboral al ecosistema mexicano, al ecosistema norteño, al ecosistema Baja California, de distintos movimientos migratorios que han venido a la entidad y que, dado los indicadores internacionales en cambio climático, en contextos políticos y sociales, en las violencias que se van generando en distintas regiones, y justamente por la demografía Baja California, pues seguiremos recibiendo personas migrantes de distintas partes del mundo, en lo individual, en la repatriación o en contingentes especiales, a lo cual creemos que esta estrategia, un programa de capacitación virtual en el que se lleven contenidos de sensibilización, pero no solamente sensibilización, sino ejercicios de conciencia en la participación de las empresas en los derechos humanos y en la consecución de un Estado verdaderamente democrático de paz de derecho. Hoy la Comisión, como bien saben, también ha implementado toda una estrategia que tiene que ver con los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas para los derechos humanos. Entonces, esa estrategia es idónea, una capacitación que ya tiene algunos interesadas y interesados dentro del sector gubernamental y de las propias empresas. Y que, bueno, reitero mi agradecimiento al Sistema Universal, a la OIM y al PNUD por tomarnos en cuenta, por traer estos contenidos y ver a Baja California como parte de prioritaria en la agenda del Sistema Universal, dado el contexto y las regiones que hoy se están implementando, no solamente los retos que tiene el Estado propio y las instituciones de gobierno, quienes tienen la obligación de garantizar derechos humanos, sino en general con la población, los hechos de discriminación, lamentablemente, que se han vivido en esos contingentes desde la propia población y que, bueno, estamos tratando de incidir en revertir esta esencia que tiene Baja California, este pensamiento de la esencia que tiene Baja California, en que no podemos entender a Baja California sino es a partir de las migraciones. Una de las comunidades autóctonas de la entidad, que son los Quiliguas, su descripción del concepto de Quiligua es justamente
los que se van o los que están constantemente en movimiento, porque en estas tierras antes desde la colonia, las comunidades indígenas ya migraban entre la zona por justamente las condiciones climáticas. Entonces, Baja California no debe de olvidar que nuestra raíz es justamente la migración y que prácticamente la mitad de la población que vivimos acá o no somos de acá o nuestros padres no somos de acá. Entonces, yo agradezco a los medios de comunicación interesados en esta rueda de prensa, en esta pandemia, en este contexto que es nuevo para todas y para todos, una conferencia virtual, pero que nos apoyen para poder transmitir el mensaje que quiere llevar la ONU y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siempre con un horizonte que es muy claro, que es la Agenda 2030, y que la Comisión, justamente también agradecemos al PNUD, porque estamos trabajando con el equipo justamente por estos foros, consultas que hicimos, y tratar de proveer para Baja California una Agenda 2030 contextualizada a las situaciones y a los contextos de Baja California. Entonces, reitero el agradecimiento a Daniela y a Jeremy, a toda la prensa. Estamos muy gustosos y encantados de iniciar esta plataforma, una plataforma muy innovadora que tiene contenidos muy interesantes, no solamente en lo que tiene que ver a la migración, a la inclusión laboral, al desarrollo económico, sino a los derechos humanos per se, es decir, a la no discriminación, al lenguaje incluyente, a los grupos y contextos en condiciones de vulnerabilidad y a las obligaciones que también desde el sistema universal se van generando para las empresas a través de los principios rectores de empresas y derechos humanos y distintas estrategias que hoy están construyendo desde la ONU, que ahorita nos van a compartir nuestra compañera y nuestro compañero del PNUD y la OEM. Muchas gracias. Yo aquí dejaría la participación de la comisión y estoy atento más adelante para sus preguntas. Gracias, presidente. A continuación le cedemos la palabra a Jeremy McGillivray, jefe adjunto de la Organización Internacional para las Migraciones. Muchas gracias, Eric. Muy buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí con ustedes, aunque sea virtualmente. Un especial saludo a Miguel Ángel Mora, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California, a Daniela Valarino, analista de gestión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, y a todos ustedes conectados virtualmente. No es un misterio, y aún menos para el norte de México, que la migración está al alza. Se estima que hay aproximadamente 272 millones de migrantes internacionales a nivel global. Esto representa un 3.5% de la población mundial. Lo que puede parecer un número bajo, lo cierto es que ya hemos superado con creces las estimaciones para el año 2050. Se calculaban que para ese año 230 millones de personas, un 2.6% de la población mundial, serían migrantes internacionales. Y esto es solo hablando de migrantes internacionales. Si añadimos a los migrantes internos, es decir, personas que no han cruzado una frontera internacional, estaríamos hablando de casi 1,000 millones de personas migrantes en el mundo. Como bien lo dijo el presidente Mora, también podemos ver reflejada la importancia de la temática por su presencia en la Agenda 2030, en específico en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su indicador 10.7.2 sobre la migración. Y México no es ajeno a este fenómeno migratorio, con miles de mexicanos y mexicanas residiendo en el exterior, principalmente en Estados Unidos, y por su ubicación geográfica, en el camino hacia el norte, donde muchas personas buscan mejores oportunidades. Este último par de años han sido un tanto complejos, con los flujos de migración en grupos, las llamadas caravanas de migrantes de 2018, originando sobre todo en El Salvador, de los llamados protocolos de protección a migrantes, por los cuales miles de personas han sido devueltas a México desde los Estados Unidos, y con un aumento de la migración extrarregional en toda la región, principalmente personas provenientes desde la India, Camerún, República Democrática del Congo y Bangladesh. En México, las presentaciones de personas migrantes africanas y asiáticas aumentaron exponencialmente desde 2014 hasta un 550%. Personas migrantes llegan a México por diversas razones y ahora más que nunca buscan establecerse de manera más prolongada en el territorio nacional. Por ello es necesario establecer las condiciones necesarias para que México pueda aprovechar estos flujos migratorios y esta mano de obra, pero siempre con un estricto apego a los derechos humanos. Incluso en el caso de las migraciones regulares, en ocasiones hay una inserción de la población migrante en la economía informal. Esto implica que en muchas ocasiones los trabajadores migrantes no tienen contratos de trabajo y por ende no tienen acceso a la protección y seguridad social. Esto se puede ver aún más en
situaciones complejas como la que estamos viviendo actualmente. Si bien el coronavirus no distingue nacionalidades o razas, lo cierto es que el impacto sobre las distintas poblaciones no es el mismo. Dentro de las poblaciones más vulnerables están las poblaciones migrantes, quienes a menudo son las primeras en perder sus trabajos y sus viviendas. Para comprender y atender esta realidad de forma integral, es fundamental la creación de capacidades y el fortalecimiento de conocimientos en materia de migración laboral y desarrollo, inclusión laboral de personas migrantes y género. Por esto, la OIM, en el marco del programa Mesoamérica, en conjunto con el PNUD, a través de la Estrategia Intégrate y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, han sumado esfuerzos para crear una serie de cursos virtuales que pretenden brindar información sobre el proceso migratorio, la inclusión de las personas en contexto de movilidad humana, el desarrollo de las personas en contexto de movilidad humana, los trámites migratorios relacionados al empleo, la vulnerabilidad de las personas trabajadoras migrantes, las buenas prácticas de integración al empleo y los derechos humanos de las personas migrantes. Estas capacitaciones buscan también transmitir que las personas migrantes son parte del desarrollo integral de las comunidades que las reciben y, por tanto, de las economías locales y el crecimiento empresarial. Y en esta contingencia sanitaria hemos podido ver cómo en países europeos y en Canadá el 30, 40 y hasta 50% de enfermeros, enfermeras, doctores, doctoras son personas migrantes o de origen migrante. Estos cursos virtuales pretenden también sensibilizar sobre la vulnerabilidad de las personas en contexto de movilidad humana, así como brindar información sobre procesos y trámites migratorios relacionados al empleo e identificar las buenas prácticas de integración y cohesión social. En este momento, las instituciones involucradas consideramos como urgente el promover, mediante herramientas tecnológicas, la importancia del empleo digno, la necesidad de la cohesión social y la importancia de la migración en los procesos de desarrollo ante el contexto de recuperación económica post-COVID-19. Se espera que la creación de capacidades en esta materia contribuya a establecer una cooperación intersectorial e interagencial que propicie un cambio en la inclusión laboral de las personas migrantes, favoreciendo la migración laboral ordenada, segura y regular, así como el desarrollo desde la perspectiva de género en consonancia con la posición que México ha adoptado en la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y el reconocimiento de sus contribuciones a los países de origen, tránsito, destino y retorno. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeremy. A continuación le cedemos la palabra a Daniela Valarino, oficial a cargo de la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias. Quiero agradecer primero que nada a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y a la OIM por el apoyo para este lanzamiento. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México promueve que las personas migrantes son un elemento importante para el impulso del desarrollo y de la productividad, tanto de las comunidades de destino como las de origen, mediante el envío de remesas y su incorporación a la sociedad, y que su contribución requiere de políticas públicas que les permitan insertarse adecuadamente a la sociedad y acceder a un empleo y a esquemas de educación financiera que incrementen sus capacidades de decisión sobre el uso que pueden dar a sus recursos. De todo esto y más, se trata del proyecto Intégrate, que es del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Como parte de ese programa, se lanza hoy la convocatoria para la capacitación virtual al sector privado y gubernamental, desarrollado en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y la OIM. Con esta capacitación se busca sensibilizar sobre la vulnerabilidad de las personas en contextos de movilidad humana, sobre el nexo entre migración y desarrollo, proporcionar herramientas útiles para la inclusión laboral, así como brindar la información sobre procesos y trámites migratorios relacionados al empleo. La integración y reintegración de personas en contextos de movilidad humana, promover esquemas para su contratación, sensibilizar sobre estos temas a las personas que están en la capacidad y en la posición de tomar decisiones, hoy, con la situación que estamos viviendo, es más importante que nunca. Por eso, la importancia de este curso y de lanzar esta plataforma el día de hoy. Yo lo voy a dejar ahí porque creo que los que deben de hablar son los expertos y en ese sentido le doy la palabra a Eric Hernández para que nos cuente un poquito de la logística y otros temas de importancia de esta convocatoria. Gracias.
Gracias, Dani. Pues básicamente para notificarle a los medios de comunicación, este programa de capacitación virtual es totalmente gratuito. Va a arrancar a partir del día de hoy y del día 15 al día 31 de mayo, cualquier institución gubernamental o institución del sector privado puede contactarnos a través del correo electrónico estrategiaintegrate@gmail.com para que puedan solicitar la liga de acceso. Una vez que accesen a esta liga, nosotros vamos a mandarles una guía de usuario que explica perfectamente cómo pueden acceder a los módulos de capacitación. Lo que les pedimos a los participantes es que tomen un módulo de capacitación por cada institución y adicional tomen uno que les interese con base en el trabajo que realizan. Al lograr un total de 4, nos tienen que enviar un correo electrónico de notificación de que ya concluyeron satisfactoriamente estos módulos y nosotros les haremos llegar los diplomas de participación que vienen firmados por la OIM, que vienen firmados por el PNUD y por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California. Entonces, esto es básicamente en la logística y agradeceríamos bastante la colaboración de los medios locales para poder hacer una difusión de esto, de este tipo de esfuerzos que estamos haciendo en el contexto de COVID-19 y asimismo confirmarles que se sumó el día de hoy la Cónsul General de México en Los Ángeles, la embajadora Marcela Celorio, quien junto con su equipo de trabajo tomará este curso y eso nos alienta bastante porque es un buen mensaje también del gobierno federal de que se sume este tipo de estrategias. Entonces, abrimos ahora la ronda de preguntas y comentarios. Y le cedería la palabra a mi colega Sergio Méndez. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Algunos compañeros me manifiestan que han tenido problemas de conectividad. Sin embargo, el compañero Carlos Zúñiga, de Agencia Fronteriza en Noticias, nos deja una pregunta. Nos comenta que cuál es el objetivo de estas acciones y cuánto tiempo se van a desarrollar y qué impacto creen proyectan las instituciones participantes. Sí, si me lo permiten, en ese punto técnico, nuevamente reiterar que el curso va a estar abierto del 15 al 31 de mayo. Nos pueden contactar mediante el correo electrónico de estrategiaintegrate@gmail.com. Y el objetivo general es promover mediante herramientas electrónicas la importancia del empleo digno, la inclusión laboral de personas en contextos de movilidad humana y el nexo entre migración y desarrollo, poniendo un énfasis particular en temas de recuperación económica post-COVID-19. Y básicamente lo que van a encontrar en los módulos de capacitación son contenidos muy amigables, contenidos que son técnicamente sencillos y que les van a permitir conocer todo el trabajo y labor que se ejecuta por parte de la Comisión Estatal y de las agencias de Naciones Unidas participantes. Bien, la compañera Nicole de León, de La Crónica, ella nos sigue desde... Si me permite agotar la respuesta, sí. Sí, nomás agregar la pertinencia y la importancia de los contenidos en general para la agenda desde la comisión es la posibilidad de incidir en el pensamiento colectivo tanto del sector privado como del sector gubernamental para entender a las migraciones como oportunidades de desarrollo, como oportunidades de enriquecimiento de la diversidad, de la cultura propia de un ecosistema. Hoy tenemos hechos positivos con la integración de nuestros hermanas y hermanos de Haití que están hoy incorporados no solamente en el sector educativo, sino en actividades laborales y de producción. Entonces creo yo que al final en la construcción de la igualdad en realidad desde el concepto de derechos humanos es entender que somos distintos en las sociedades y que esto tiene que fortalecernos como humanidad. Creo yo que esto que está implementando tanto la OIM como el PNUD es fundamental justamente para colocar la importancia de las migraciones en el desarrollo de las comunidades, de la economía, y que eso es una realidad además que estamos viviendo a la que
hablemos de ella o no, implementamos estas estrategias o no, seguirán viniendo personas que migran y personas de afuera. Entonces, creo que yo, de manera más general y tal vez filosófica, ese es el objetivo, tratar de incidir en un pensamiento en las instituciones del sector privado de la importancia y del valor que representa para cada comunidad que migren las personas a estas ciudades. Y eso también inicia, como les decía, no solamente quienes tienen una obligación constitucional, que es el sector gubernamental, y también una obligación moral y también normativa de las empresas, sino la sociedad en general. Entender que cuando llegan estos contingentes no representan una amenaza y que la generalidad o ciertos aspectos y muy individuales de estos contingentes no representan todos los movimientos migratorios en su contexto, sino que la mayoría de la gente que migra pues tiene naturalmente inspiraciones de desarrollo, de crecimiento, de encontrar una vida mejor, y que cuando se mueven es justamente esto lo que los motiva y que esto es lo que vienen a aportar a nuestras sociedades. Creo yo que en general eso es lo que viene a fortalecer desde el aspecto de la comisión, y por eso se suma estas posibilidades que hoy nos está planteando con toda la capacidad que tiene el Sistema Universal, con todo el equipo técnico y tan preparado que tienen en poder aterrizar estos contenidos a un contexto local, en este caso pues Baja California. Muchísimas gracias, presidente. Sergio, me parece que hay una participación por parte de Nicole de León. Sí, la compañera Nicole de León, de la Crónica de Mexicali. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente, Nicole. Ok. Saber nada más si se tiene un diagnóstico del impacto de la pandemia COVID sobre la comunidad de los migrantes, que como ustedes comentan, no cuenta con un trabajo formal, saber si tienen ahí el dato de cuántos sí están integrados y cuántos no a este tipo de economía. Y en otro punto, saber cuántas empresas ya tienen un mecanismo para contratar migrantes en Baja California, si tienen algún tipo de padrón de este tipo de empresas. Eric, quizás si me permites, puedo contestar a la primera parte. Y adelante, Jeremy. Sí, gracias Nicole por tu pregunta. Pues desde OIM, un diagnóstico oficial como tal todavía no. Es una tarea pendiente y de hecho lo estaremos haciendo a través de una herramienta de seguimiento al desplazamiento que tenemos, denominada DTM. Estaremos buscando seguir a poblaciones migrantes durante esta pandemia para ver el impacto sobre sus vidas, sobre sus familias. Lo que sí sabemos es que muchas personas migrantes están sufriendo en Mexicali, en Tijuana, en Ciudad Juárez. Como bien saben, por medio de los protocolos de protección a migrantes, durante todo el año pasado más de 62 mil personas fueron retornadas a México. No todas permanecen en México, pero sí un gran número. Y aunque muchas habían logrado ya obtener un trabajo, una vivienda y empezar su integración en las sociedades del norte, pues hemos visto que muchas personas están buscando ya sea regresar a albergues, buscar regresar a sus comunidades de origen. Entonces, desde OIM estamos implementando proyectos para apoyar el fortalecimiento de albergues en la recepción de estas personas, pero también ayudar a las personas migrantes a esperar a que pase la contingencia y evitar que tengan que estar en situación de calle. Entonces, una respuesta breve, diagnóstico no, pero está en curso. Bueno, desde la comisión, es importante recordar que los impactos que en general van a tener la pandemia en la economía y en las comunidades, a cualquier grupo en contexto de vulnerabilidad, en el cual están incluidas las personas que migran, se potencializa, o sea, se múltiple esta vulnerabilidad. Es decir, que si para los retos que se enfrentan para una persona de Baja California con
con la implementación de mecanismos de protección de familia, etcétera, aquí en la entidad, se complica por las complicaciones que trae la pandemia para las personas que migran, las personas que están en situación de calle, para las personas de comunidades indígenas, siempre estas circunstancias vendrán a afectar más. Nosotros hemos desarrollado o dado algunas orientaciones laborales en esta etapa de las acciones que hemos tenido de algunas comunidades haitianas, por ejemplo. Sabemos que están enfrentándose también retos que tienen que ver con el retraso de los trámites de asilo, de refugio, precisamente por la clausura, por estar cerradas, vamos, o por haber disminuido las capacidades institucionales para responder a la pandemia. Entonces, lo que estamos planteando es que posterior a la pandemia, desde la comisión, haremos una serie de reflexiones y conclusiones de los impactos y los de los aspectos a mejorar, de ir generando garantías de no repetición y estar preparados para circunstancias que naturalmente pueden volver a ocasionar. Pero como comenta la OIM, un diagnóstico como tal habría que construirlo junto con el Instituto Nacional de Migración, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y creo que es una estrategia interesante que podemos implementar desde la Comisión del Sistema Universal para conocer de manera fehaciente. Sin embargo, en las actividades diarias, en las acciones que hacemos, en las atenciones, seguimos realizando estas actividades de orientación, y precisamente el día de ayer hicimos una visita al Centro Integrador de Atención a Migrantes aquí en Tijuana, que tiene capacidad para 3,000 personas. Ayer hicimos certificaciones de visita para conocer por los retos que están enfrentando. Encontramos tranquilidad en el centro. Hay 157 personas ahora. Las medidas de seguridad y de protección idóneas. Una persona sospechosa aislada. Es decir, vimos con tranquilidad en el centro integrador. Y también otro de los retos es que los propios albergues de atención al migrante diversos hoy no están recibiendo personas migrantes justamente por la pandemia, y es el centro integrador a donde se están canalizando. Entonces, seguiríamos haciendo presencia con las visitas y estando muy pendientes, y también aprovechar para que nos apoyen para hacer llegar este mensaje de los teléfonos y los medios de comunicación para la comisión, que se los puede proveer Sergio en lo económico, los teléfonos, correos y demás, para que se puedan acercar y nosotros poder documentar cualquier hecho violatorio en materia de derechos humanos para personas migrantes. Sí. Gracias. Yo complementaría únicamente por parte del PNUD que haríamos un reconocimiento a la empresa Index y el grupo Prodensa, que ya ha expresado interés en sumarse a estas actividades. También estamos en contacto ahí con la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, que también hemos tenido pláticas con ellos y que nos dejan ver que sí hay un interés por parte del sector empresarial en este tema. Y respecto al tema de estudios, destacaría mucho los documentos que también viene elaborando en estas semanas el COLEF, que es un gran generador de información en esta materia, que adicionalmente, pues un documento que se elaboró el mes pasado justamente por el grupo del Banco Mundial, que ya empieza a invitar a las agencias y a los actores locales a empezar a ver el tema de la crisis con los lentes de enfoque de migración, y que creo que será muy valioso para lo que vendrá próximamente en el trabajo conjunto que estamos desempeñando en esta materia. Entonces, cedo nuevamente la palabra a Sergio. Sí, la compañera Lourdes Loza del Semanario Z de Tijuana comenta a través del chat previamente si ya se acercaron a empresas en específico para ofrecerles estas capacitaciones, de qué rubros y qué es lo que se les pedirá como requisito para participar. Sí, si quiere participar, presidente, me parece que abra su micrófono, ¿verdad? Sí, pero adelante. De hecho, le voy a pedir a Zaira, que es la que ha estado haciendo los enlaces. Y bueno, lo que yo comentaba es que también en la estrategia paralela que tenemos sobre esta certificación de empresas y derechos humanos, ya hay ciertas alianzas con las cámaras, por ejemplo, con Canaco, con Canacintra, tanto de Tijuana y Mexicali, que están interesadas, y algunos otros sectores. Pero si quieres ahorita que termine, Eric, o no sé si alguien va a intervenir, ya que nos apoyes, Sara, para específicamente que nos platique con quién están ya trabajando estas alianzas y quiénes han levantado ya la mano interesado. Adelante, presidente, si quieren, Sara, tomar la palabra. Buenos días a todas y todos. Como ya lo mencionó Eric, pues hemos estado en contacto con algunas cámaras, y como bien lo dijo el presidente,
Nosotros hemos estado trabajando en un programa de derechos humanos y empresas en las cuales hemos tenido acercamiento muy particular con empresas de diferentes rubros, como son, por ejemplo, la industria maquiladora o las gasolineras, ¿no? Que trabajan mucho con el tema de perspectiva de género y también con la población en contexto de movilidad humana. También hemos tenido acercamiento con servidores de las públicas de Dirección Municipal de Atención al Migrante, COMAR y Subsecretaría de Derechos Humanos, ¿no? Que son la parte de servidores públicos y también INDEX, CRACO y CANACINC. Perfecto. Si quieres, regresamos contigo, Sergio. Ya no sé si alguien más de las compañeras y los compañeros de los medios, Nicole. Tiene un tema hacia la comisión, fuera de la presentación que hoy nos convoca, que estamos atendiendo. Y sí, con mucho gusto, únicamente agotando el tema de la exposición. Es un tema hacia la comisión, sobre un particular que atañe a los cerezos de Tijuana y que es información que con mucho gusto le podemos proporcionar enseguida, una vez concluida esta conferencia por esta misma vía. Sí, perfecto. Pues si no hubiera alguna otra pregunta o comentario en este respecto, le cedería la palabra a los panelistas si es que desean hacer alguna intervención final y con esto daríamos por concluida esta rueda de prensa. Sí, gracias, Eric. Pues muy brevemente agradecer el espacio a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al PNUD, para permitirnos sumarnos a este esfuerzo. En realidad llevamos ya cierto tiempo trabajando en el tema de inclusión laboral de personas migrantes con el mecanismo de canalización laboral. Hemos llevado a cabo ferias laborales en el norte del país, enfocadas, dirigidas hacia sector privado, gobierno, población migrante, para buscar canalizar a personas migrantes hacia trabajos en el norte del país. Ahora, pues con esta contingencia, obviamente tenemos que adaptarnos y buscar usar nuevas tecnologías y nuevos medios. Entonces, pues sí, no, nos estamos adaptando y pues esperamos que mucha gente pueda aprovechar estos cursos y agradecer nuevamente el espacio. Muy buenos días. Gracias. Adelante, bueno, Daniela, por favor. Sí, gracias. Gracias, Miguel. También nada más cerrar agradeciendo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, a la OIM por el apoyo siempre. Reiterar la importancia de las capacitaciones, sobre todo en estos momentos, para tener las herramientas que nos permitan incorporar a los migrantes en las actividades, incorporar a los migrantes en las sociedades. Estamos ante una situación muy complicada para todos y es importante que todos tengamos herramientas e información que nos permitan hacer frente. Y quiero hacer un especial agradecimiento al equipo del PNUD trabajando en este tema, a Eric Hernández y a Diego Morales. Muchas gracias a los dos. Es un curso, los módulos tienen muchísima información de mucha utilidad. Entonces, también agradecer a los colegas de los medios de comunicación para darle la difusión correspondiente y que esto llegue a las más personas posibles. Y gracias a todos por el espacio. Sergio, me comentas algo, ¿no? Que hay otra pregunta, me parece. Hay otras dos preguntas. Una de la compañera de Zeta, Lourdes Loza, que es la última en el orden, y una de Nicole de León. Vamos primero con la de Lourdes porque se ciñe el tema de la presentación y después agotamos el tema también con Nicole. Lourdes pregunta si la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha recibido quejas sobre el tema laboral
por parte de personas en contexto de migración o de alguna otra violación a los derechos humanos en esta pandemia hacia esta población? Bien, en específico hemos recibido solicitudes de orientación con derechos laborales específicamente de una persona de Haití, de una persona de Salvador, temas que tienen que ver con una relación laboral. Estas por competencia le competen, vamos, a la Secretaría del Trabajo, y sin embargo nosotros hacemos todo el seguimiento por el contexto de la persona migrante. Quejas en específico sobre algún aspecto de discriminación o sobre una violación grave de derechos humanos hasta este momento en el periodo de pandemia no. Tenemos expedientes sobre personas migrantes, que también Sergio les puede pasar con gusto la estadística de cuántos expedientes llevamos en el año de personas migrantes, pero en el contexto de la pandemia estos asuntos sobre orientaciones solamente. Y bueno, también decirles que paralelo a estos expedientes hemos solicitado al subsecretario de Migración también toda la información pertinente que desde el Ejecutivo Estatal están realizando para las personas migrantes en diversas acciones. Estamos en espera de la información. Esta visita que hicimos al Centro Integrador para verificar las condiciones y los aspectos, si hay personas con sospechas, si se están atendiendo bien o no. Y bueno, esas son las solicitudes que hemos tenido. Pero en general, en este periodo de la pandemia, disculpen el sistema universal, pero sí hemos realizado más de 150 intervenciones en general. La gran mayoría han sido orientaciones por distintos aspectos, mucha incertidumbre, situaciones que tienen que ver con el CERES. Ahorita lo vamos a abordar con Nicole. Algunas quejas con el sistema de salud también, con la Secretaría de Trabajo. Entonces, hemos estado bastante activos en este periodo de pandemia. Listo, Sergio. Correcto. Y ya la última pregunta de la compañera Nicole de León es referente a la situación en los centros de reinserción social de Mexicali, del Centro de Reinserción Social de Mexicali, y también referente a la manifestación de familiares ayer en este mismo centro, en el que, comenta Nicole, denunciaron muchas irregularidades. ¿Qué es lo que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el tema? Bien, desde el 20 de marzo, también me disculpo con la oficina del PNUD y de la OIM por la pregunta, porque ya no es fuera, es fuera de la agenda, pero si no les molesta, me den oportunidad de contestarlo, porque ha sido un tema muy álgido en estas semanas, en el que uno de los temas ha sido justamente el derecho a la información y cómo se ha desvirtuado lo que está sucediendo en el sistema. El sistema como tal representa hechos, contextos y retos históricos que tienen que ver con la salud y la corresponsabilidad. En la Ley de Ejecución Penal establece claramente la corresponsabilidad que tienen que tener distintas instituciones como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, temas que tienen que ver con el propio hacinamiento, la falta de custodios, las condiciones de las unidades de abastecimiento. Las personas privadas acceden a los productos de limpieza, de higiene, de alimentación, y que esto los hemos venido manifestando en distintos diagnósticos y recomendaciones a lo largo de los últimos años. En este periodo de pandemia, estos retos y contextos se hacen más visibles y se acentúan por la limitación que hay en este momento de visita y de acceso de las familias al interior, y crecen estas especulaciones. Por lo cual, desde el 20 de marzo hemos hecho visitas constantes, periódicas y sorpresivas. Y quiero recalcar en el último aspecto, porque uno de los logros que quiero hoy manifestar en estas semanas de gestión, estos meses que llevamos, es que hemos logrado el acuerdo de poder hacer las visitas sin aviso previo y de manera sorpresiva a cualquier hora del día. Eso es un hecho significativo, porque justamente el mecanismo de prevención de la tortura establece como una de las características principales a quienes se establece como mecanismo de prevención que tengamos la posibilidad de hacer visitas sorpresivas a estos centros de a los cerezos o centros de internamiento. Entonces, esto es descartable porque en estos últimos 3 días, hoy estamos justamente concluyendo la visita en Mexicali, pero hemos visitado el Cerezo de Tijuana y Los Hongos, el Hongo 1 y el Hongo 2. Quiero decirles que
encontramos tranquilidad en el Cerezo de Tijuana, algunos retos en el edificio del Hongo 2 que tienen que ver con justamente la capacidad de atención médica. Ya estamos girando las medidas cautelares para ello y hasta este momento eso es lo que puedo manifestar. Tenemos distintos expedientes de investigación abiertos por los primeros fallecimientos para determinar si hubo omisiones en la atención médica también. De eso no puedo dar mayor información justamente porque es un expediente abierto y estamos en espera todavía de la información y los dictámenes oficiales para poder determinar si hubo una omisión en la atención por parte del sistema. Sabemos que la Secretaría de Salud ha hecho visitas constantes también y hemos acompañado algunas de ellas del Departamento de Epidemiología justamente para atender. Hay varias designadas al interior. La subsecretaría ha habilitado distintos números de información extra petición de la Comisión y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han establecido porque justamente ha crecido esta incertidumbre. También aprovecho el medio para que cualquiera de estas inquietudes de los familiares acudan directamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sea a través de nuestras visitadoras y nuestros visitadores, de los defensores de derechos humanos de la Comisión, que solamente hay una. Debo recalcarlo porque alrededor del sistema también hay distintos defensores privados, públicos, de derechos humanos, en la defensoría privada. Pero al final la Defensoría de Derechos Humanos es la única facultada para establecer estos mecanismos de supervisión como Estado. Entonces, pedirles que se acerquen a la Comisión si tienen una inquietud cuando no sepan de su fase para que con la fe pública que tenemos podamos determinar si hay alguna circunstancia. Hasta este momento quiero decirles que hemos encontrado tranquilidad en estos cerezos y sobre respecto al Mexicali, hoy estamos concluyendo la visita para conocer si hay algún tipo de violación de derechos humanos o alguna dilación. También quiero reconocer a las autoridades como tal en este sentido porque desde la primera acercamiento que hubo con la pandemia, con los filtros, pues ha habido apertura y se han aceptado cada una de las medidas cautelares que hemos emitido. Cada una de ellas tiene una vigencia de 30 días. Algunas están en cumplimientos, algunas ya se han cumplido y se han establecido en los casos en particular, pues mecanismos para prevenir violaciones graves a derechos humanos. Entonces seguiremos muy al pendiente. Esa es la información que yo puedo manifestar el día de hoy respecto al sistema penitenciario en general y de estos cerezos. Listo, se agotaron las preguntas. Perfecto, pues siendo así, les agradecemos muchísimo a los medios de comunicación, a los panelistas y a las instituciones participantes su tiempo y pues estamos atentos a cualquier información que se requiera. Insisto, el correo electrónico es estrategiaintegrate@gmail.com y bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo y esperamos poder informarles posteriormente de los resultados de esta estrategia. Muchísimas gracias y buen día a todos. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Gracias, Daniela y Jeremy. Muchas gracias. Gracias. A Eric y a todo el equipo. Gracias. Buen día.